Bon temps i les ganes de fer moltes més coses, arriba la temporada de festivals. Alguns ja porten moltes edicions, com el de Música Internacional de Cambrils, el dels Jardins de Cap Roig i el Terramar de Sitges, entre d'altres. Però un que es va estrenar l'any passat i que torna els dies 28 i 29 de juny al poble espanyol de Barcelona és el Cher Festival, que proposa música i solidaritat. Un dels artistes i cap de cartell del nou Cher és Alfred García i el seu primer treball i disc 1016. Ven, ponte cerca de la puerta, que quiero compartir contigo todas mis rarezas. Ven, ven y acércame la oreja, que quiero susurrarte mis secretos si me dejas. Pues, ¿qué voy a contar de este hombre que se llama Alfred García, que tiene un disco fantástico, que ya hemos hablado con él, que viene de negro, con su sonrisa siempre puesta y su pelo despeinado? Alfred, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, es este contraste, ¿no? El negro, pero después llevamos por dentro toda la luz, ¿no? Oye, tengo que darte las gracias, Alfred. Estuve en la sala Bars viendo tu concierto. Va, qué chulo, ¿eh? Me lo pasé súper, súper bien. Bueno, lo agradezco. La verdad es que lo hacemos pensando en el público, como siempre, y pues ahí, quemando pianos. Además, con anécdotas como la participación de Albert Pla, que para mí, sinceramente, fue, creo que, un momentazo que no se volverá a repetir, cantando mi canción, que fue único eso, ¿eh? Bueno, la verdad es que nos sorprendimos de la poca repercusión que tuvo realmente, ¿no? Pues, o sea, primero regales un libro y es el libro de la María Morena, y después cantamos tu canción y no pasa nada. Bueno, la verdad es que Albert es una de las personas que más admiro, una de las personas que más quiero como artista y como persona. Uh-huh. Y cuando le planteé de hacer El lado más bestia de la vida, él me dijo, no, yo lo que quiero es hacer tu canción, la canción de Eurovisión, contigo en la sala Bars. Y yo, pero a ver, ¿tú crees? Sí. Vale, pues lo hicimos. Curioso, porque imaginaros a Albert Pla vestido con su indumentaria habitual, al lado del piano con Alfred cantando esta canción. Bueno, era como una cosa de volverse loco, ¿no? Una desconexión real brutal. Sí, Albert es muy generoso y es un genio. Es uno de los mayores creadores que ha parido este país y me encanta y me ha inspirado mucho, sobre todo en las próximas obras se verá su influencia. Bueno, pues Alfred García, que está de gira por toda España con las alas a reventar, con cara un poquito igual de cansado puede ser, porque es un no parar, ¿no? Conciertos arriba, furgonetas, festivales, presentaciones. Mira que me he puesto el antiojeras, ¿eh? Mira que me lo he puesto. La verdad es que sí. Mira, llevo fuera del país 4 días en otro proyecto. Un poco a nivel más internacional, con una proyección más a nivel internacional. Después de esos 4 días fuera del país, me vuelvo a Coruña, concierto en la Coruña, en la sala más pequeña de la gira, de 600 personas. Nos vamos para Bilbao, a la sala más grande de la gira, bueno, una de las más grandes de la gira, 1.500 personas. Y vuelvo, me voy a ver a unos amigos, a Raúl Refri y al Niño de Elche, que actuaban ayer por la noche, justísimo para llegar al concierto, y hoy por la mañana estoy aquí. O sea que esto es un no parar. Los días de descanso tampoco sirven para nada, porque realmente yo disfruto y descanso con lo que realmente me gusta, que es compartir mi tiempo con mi gente, mis amigos, como son Paco, Niño de Elche o Refri, que estaban ahí ayer dándolo todo, pero también compartiendo con mi público, pues con mis conciertos y grabando mis nuevos proyectos. Y uno de los primeros festivales que se anuncia con Alfred García es el Cher Festival, que es bonito porque comparte música y solidaridad. El año pasado llegó recién salido de la academia, este año ya viene de artistazo invitado, con un día que compartes con Carlos Sadness, con Emil Moliné y me falta uno, y Raiden. O sea, es un día redondo, ¿no? Cojonudo. Al final somos 4 amigos que parece que nos hayamos juntado para cenar, ¿no? Porque realmente somos súper amigos los 4. He colaborado con los 3, con Carlos, con Neil y con Raiden. De hecho, con Neil y con Carlos tenemos canciones en común, No cuentes conmigo y que nos sigan las luces. Y con Raiden también hemos creado alguna para los directos y también hemos hecho alguna versión suya en directo.
así que estamos en familia. No me creo que cada uno haga su concierto ese día y no pase nada más. Yo no quiero spoilers, pero no me lo creo. Aún no lo hemos hablado. O sea, es inevitable que entre amigos sucedan cosas, sucedan colaboraciones, es inevitable. Pero esperaremos a ver qué hacemos ese día. ¿Cómo va a ser el cambio un poco del Alfred de sala al Alfred de estos festivales más a lo grande? Creo que apostaremos más por la cantera de canciones nuevas, alguna pincelada, alguna cosita nueva. Lo que habéis visto en las salas es lo que vais a ver en el Share Festival, pero también introduciremos algunas cosas más nuevas de escenografía y jugaremos con las pantallas, ya que bueno, en los festivales siempre acostumbra a ver pantallas y nos aprovechamos un poco de eso también. En este festival el aspecto de la solidaridad por la cual tú siempre hablas y te manifiestas es fundamental, ¿no? Y es el bombón igual que te hace estar más presente todavía. Sí, además con Cher tenemos una conexión, ¿no? Porque fue el primer festival que hice el año pasado, fue su primera vez también como festival y eso siempre nos va a unir. Un Share Festival que llega en junio, que seguro va de éxito, que el año pasado estuviste además con Álvaro Soler, con Morat, y ya fue un exitazo, y este año apunta igual y con muchas ganas, ¿no, Alfred? Este año apunta que nos vamos a pasar súper bien, somos todos amigos ya y no hace falta decir nada más que vamos a hacer un festivalazo, yo creo. Alfred, ¿por tu cabeza está pasando todo lo que estás viviendo o uno nunca puede llegar a imaginar todo esto que está sintiendo? El que se para a pensarlo está muerto, pierde el tiempo, ¿no? Yo creo que hay que expresarlo todo con las letras, con la música, aprovecharse de que uno tiene la facilidad, el don de poder escribir canciones, de escribir poesía, de expresarse con el arte y poder canalizar todo eso con un proyecto artístico, ¿no? Tu concierto que nosotros vimos en la Sala Bars, yo creo que combina, por lo que vemos en ti y por lo que hemos hablado contigo, combina todo lo que tú eres, ¿no? Tu música, tu trombón, tus amigos, tu banda, ese piano en forma de satélite o de piedra de Marte, sí. ¿No? Sí, la verdad que todo es una atmósfera, todo es mi mundo, ¿no? Me preguntabas lo veo pasar, todo lo que ha pasado, si lo gestiono o lo gestiono. Lo que sí que gestiono mejor es verme cómo estoy cambiando, ¿no? Yo cambio artísticamente, tengo muchas ganas de presentar cosas nuevas. Hasta noviembre estamos con esta gira, pero ya vamos preparando cosas para el futuro. Bueno, y estamos contentísimos porque nosotros que somos de Tarragona, en septiembre, creo que es el 13, Alfred estará en el Palau de Congresos. Costó, pero ahí estarás. Bueno, no sé si costó o no. No soy ni el promotor ni mi empresa de management, pero la verdad es que yo siempre estoy encantado de hacer conciertos en casa y con la terra no hi ha res. Com la terra no hi ha res i l'Alfred García estarà a Tarragona, cosa que celebrem. Alfred, gracias por atendernos siempre con esta sonrisa tipo Joker que te llega de lado a lado y porque la felicidad pues se nota. Un poquito de ojeras, como decía él, aunque se ha puesto las antiojeras, pero siempre las ojeras siempre son... Están bien, sí. Igual que las arrugas, ¿eh? Me dicen, tienes un montón de patas de gallo. Eso es que has vivido. Y que me he reído mucho, ¿no? Y tanto. Pues que me quitan lo bailado. Hay que vivir. Alfred, gracias. Nada. A ti. Viejas.